Cuáles fueron los motivos y los propósitos para registrar la tradición sobre Yehoshua de Nazaret. Vamos a analizar dos puntos importantes, dos propósitos o motivos por los cuales se registró la tradición sobre Yoshua. Primeramente, motivos históricos y también con el objetivo o el propósito de perpetuar la enseñanza, que la enseñanza quedará registrada para futuros discípulos. Esta pregunta con la que iniciamos, ¿cuáles fueron los motivos o los propósitos para registrar la tradición sobre Josué? Esta pregunta es importante porque para comprender apropiadamente la tradición escrita sobre Josué hay que comprender primeramente los propósitos y los motivos que tuvieron aquellos que compilaron dicha tradición. Así como, por ejemplo, cuando leemos una noticia en un periódico, quizás la misma noticia puede ser presentada en otro periódico, pero de manera diferente. ¿Por qué? Porque detrás de la noticia siempre están los intereses de la editorial. Los objetivos, los propósitos o los motivos de cada editorial. Y lo mismo sucede con los registros de la tradición sobre Yeshua. El motivo, eh, digamos, primordial por el cual se registró dicha tradición es, como ya dije, de contexto histórico. Preservar al Yeshua histórico como sus primeros discípulos los que convivieron con, con él los que recibieron la enseñanza directamente de él, el objetivo entonces primordial es que esta información esto que recibieron los que estuvieron con él no se perdiera preservar juntamente al su histórico así como su enseñanza juntamente con este motivo se encuentra un propósito central. Y este es proporcionar contenido a una creencia o emuná que ya existía en los nuevos discípulos. Es decir, en aquellos que no fueron discípulos directos de Rabbi Josué, ellos tenían emuná. Había una verdad sobre la cual... Los siguientes discípulos o nuevos discípulos perseveraron. Y Joshua había sido anunciado como Mesías por los primeros discípulos, el Mashiach que murió y fue resucitado. Ahora, sobre esta verdad que se concebía como Emuná, la perseverancia sobre esta verdad era necesario que se le proporcionara información. En otras palabras, la fórmula en concreto, Yosua el Mashiach, murió y resucitó, necesita que esté acompañada de información. Yosua med vekayam. Es una fórmula que la encontramos en todos los, eh, los escritos, sean epístolas o libros en los cuales se registró la enseñanza de Joshua. Joshua medvekam. Joshua, cierto, murió, pero también resucitó. Era una de las creencias más básicas y bien atestiguadas de los primeros discípulos. Sin embargo, esta fórmula presupone o al menos genera la cuestión de la identidad y la vida de quien se proclama como muerto y resucitado. Es necesario que se proporcione información. No basta con decir el Mashiach, el rey de Israel, por designio divino, murió y resucitó. Es necesario informar sobre el Mesías. ¿Quién es? ¿Dónde nació? ¿Quiénes son sus padres? ¿Dónde está su familia? ¿Cuál es su enseñanza? Por lo tanto, es eh, presuntuoso afirmar que los discípulos que aprendieron de los testigos oculares eh, tenían una especie de fe ciega centrada exclusivamente en la muerte y la resurrección de un Mashiach, divorciado totalmente de su vida y su enseñanza. No puede ser, no es concebible. Para la concepción judía. Sino que es de suponer. Que los que. Componían el movimiento. De los discípulos de Yeshua. Nunca perdieron. El interés en la vida de Yeshua. En su enseñanza. Como parte básica. De la emuná. En la mesianidad. De el rabino. Es decir. Eh, la firmeza. Concebir. La mesianidad de Josué como una verdad incluye conocimiento sobre la vida y la enseñanza de la persona y es en este contexto que debemos comprender los registros eh, en los cuales encontramos la tradición sobre Josué por ejemplo en los comúnmente llamados evangelios en los cuales se documenta no solo eh, el contexto en el cual vivió y murió Yeshua, O inclusive resucitó. Sino las enseñanzas públicas y privadas de Jehoshua. En donde, por ejemplo, de dónde viene, quiénes eran sus padres, sus parientes, su edad, etc. Así que los así llamados evangelios o la información que encontramos en las epístolas. Eh, deben de ser percibidas no sólo como un preámbulo para la muerte y resurrección el enfoque de los, de los escritos de la narrativa de la información histórica de la vida y enseñanzas de joshua no son un preámbulo para la muerte y resurrección con los que finalizan eh, los así llamados evangelios sino que todo lo que precede la muerte y la resurrección son las bases las bases mismas sobre las cuales se complementa la creencia en que Josué murió y resucitó. Así que los llamados Evangelios ciertamente culminan, si los leemos, y seguro estoy que todos los han leído, culminan en la muerte y la resurrección de Josué. Pero aún así los autores invierten más tiempo para detallar la vida, el mensaje, la enseñanza de Yeshua en forma narrativa. De cierta forma, la vida y enseñanza y los hechos de Yeshua proporcionan el contexto en el cual se puede comprender entonces el significado de la muerte y la resurrección de Yeshua. No se puede apartar lo uno de lo otro, tal como hace usualmente y creo que todos eh, lo sabemos, eh, cómo hace la religión occidental en, la, en sus ediciones eh, de libros de contexto religioso, por ejemplo, el cristianismo o el catolicismo, el enfoque único está en la muerte y la resurrección, contrario a los registros mismos, en los cuales, como ya dije, se dedica más tiempo a la enseñanza, a la vida, a las, a las narrativas sobre Josué, que a la muerte y la resurrección. Por lo mismo es que eh, los feligreses o adherentes a las diferentes formas cristianas no tienen la menor idea, en nuestros días, de quién era el Jesús histórico. De hecho, yo he sido testigo de esta realidad, tuve la experiencia, de conversar con una persona, una persona de más de 50 años de edad, que afirmaba que Jesús fue católico, apostólico y romano. Así que imagínense. Y él mismo, esta persona, se identificaba como católico. O sea que poco conocimiento tiene sobre el personaje histórico, sobre el Jesús histórico. Si el interés sobre Yeshua en los llamados Evangelios fuese exclusivamente las, narrati las narrativas sobre la muerte y la resurrección y los encuentros con el personaje ya resucitado, se pudiese deducir que no existía interés por el personaje histórico, por, por su vida, por su enseñanza. Sin embargo, la realidad es todo lo opuesto. Los llamados evangelios no se enfocan en la muerte y la resurrección, sino desde sus inicios. La emuná, la firmeza, la perseverancia en Yeshua, que los llamados evangelios intentan evocar o afirmar, es uno que incluye, o sea, una emuná, que incluye una creencia, si se puede decir, que incluye no solo al personaje que fue crucificado y resucitado, sino que este personaje tuvo un tiempo en el que enseñó y su enseñanza es tan importante como su muerte. De hecho, su muerte depende de su enseñanza de su vida. Y solo basta ver, por ejemplo, la introducción de los documentos, los llamados así evangelios, que registran la vida, la enseñanza, los hechos de Josué, su muerte y resurrección. Solo basta ver cómo comienzan estos documentos. Por ejemplo, el llamado libro de Mateo comienza así según la versión hebrea: El Toledot de Este es el registro genealógico de Josué. Comienza el texto Informándonos acerca del personaje histórico, quiénes son sus ancestros. Marcos 1:1 comienza diciendo: Tahilat Besorat Yehoshua. O en su expresión en español, la traducción de igual manera del griego es: Ese es el comienzo de las buenas nuevas de Yehoshua, el anuncio de Yehoshua. Y prosigue el texto, obviamente no enfocándose únicamente, claro, en la muerte y la resurrección, sino en todo lo que ocurrió previo a ello. Cómo Josué comienza iniciándose con Yohanan en Amadvil. Las enseñanzas eh, primeras de Rabbi Joshua. Los discípulos que siguieron a Rabí etcétera, etc. Algo similar ocurre en el libro de Lucas. Quiero reflejarlo no esencialmente en el libro de Lucas, sino en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 1. Recuerden que el autor del así llamado libro de Lucas y el texto llamado Hechos es el mismo autor. Y en Hechos 1.1, el autor informa el contexto del de primer libro, de su primer tratado. Este es el libro de Lucas. ¿Y qué dice el autor? En mi primer tratado, Narré o escribí o compuse acerca de lo que Josué hizo y enseñó, hasta que fue tomado de entre sus discípulos. Una vez más, podemos apreciar el contexto de esta literatura popularmente llamada evangelio. El autor del libro de Hechos, Shila Hasheliach, no dice, en el primer tratado, esto es, en el libro de Lucas, escribí acerca de la muerte y resurrección, ¿no? Dice el autor, escribí en referencia a lo que Yeshua hizo y enseñó hasta el día que fue tomado. Algo similar ocurre en el libro de Juan, así llamado libro de Juan. Capítulo 21, el verso 24, donde culmina el libro y se informa el contenido del mismo. Dice así, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y el que escribió las mismas. Así finaliza el, el, el libro. Es uno de los discípulos que da testimonio. ¿De la muerte y la resurrección? No únicamente. De todo, el libro de Juan, así llamado, erróneamente identificado así, comienza de igual manera presentando a Yeshua como un rabino, como un maestro, uniéndose al movimiento de Yohanan, desarrollando posteriormente su enseñanza junto a sus discípulos. Inclusive, si, si se consideraran los discursos, en el libro de hechos, los discursos, ya no de Yeshua, los discursos de los primeros discípulos de Yeshua, si los consideráramos, ¿notaríamos que en ellos se repite una y otra vez la muerte y la resurrección de Yeshua? No, no únicamente. Si se menciona la muerte y la resurrección de Yeshua, pero los discursos en, los, en el libro de hechos comienzan con... El pasado de Yehoshua, es decir, el pasado quiero decir antes de su muerte y resurrección, lo que enseñó Yehoshua al pueblo. Por lo tanto, se puede apreciar la importancia de la vida, de los hechos, de la enseñanza de Yehoshua en la tradición sobre él que se registró en los eh, popularmente llamados. Libros o cartas o epístolas que componen el Nuevo Testamento. El énfasis, obviamente, repito una vez más, no está en la muerte y la resurrección, sino en la vida, la enseñanza de Jesús, los hechos y, consecuentemente, se puede comprender el significado de su muerte y resurrección. El propósito entonces de la tradición sobre Jesús, registrada en estos documentos, es recordarlo, recordar a Yoshua por boca de sus discípulos y finalmente esa tradición oral se registra, se pone por escrito. Y el objetivo entonces, como dije inicialmente, de registrar la tradición oral es darle contenido a la emuná. La emuná finalmente es que Yoshua murió y resucitó. Pero para darle contenido a esto, información, contexto, validez, peso, es necesario conocer a este personaje que murió y resucitó. Ciertamente, había personas que nunca vieron a Yeshua, es decir, discípulos de segunda generación y tenían emuná en la enseñanza que recibieron de los primeros Talmidim. Experimentaron espiritualmente la realidad, o sea, que era una verdad esta, esta enseñanza, esta tradición que se les estaba transmitiendo de la muerte y resurrección de Yahushua, el Mashiach. El establecimiento de la Berit Hatashah, de la nueva alianza. Es decir, que la influencia divina sobre el ser humano, sobre el Hijo de Israel, era una realidad como dijeron los profetas, y aquí vienen días en que haré una nueva alianza, pondré mi inspiración en ustedes, escribiré la Torah en vuestro interior. Todo esto lo podían experimentar espiritualmente, pero era necesario, conjuntamente con todo esto, proporcionar información sobre el personaje, sobre Yeshua el Mesías, a través de que a través ya sea de tradición oral, eh, así como también escrita. Y es ahí la razón por la que la tradición de Rabí Josué llegó hasta nuestros días. Tanto impactó y tanto fue necesaria transmitirla, que dos mil años después aún llega hasta en nuestros días. Ahora, como dije al inicio, algo que también es importante o una de las razones por las que o motivos o propósitos por los cuales se registró la tradición de Rabbi Yoshua es por el valor práctico de las enseñanzas, porque era necesario eh, que las enseñanzas se preservaran para futuras generaciones. Y esta realidad a su vez implica que existió desde un principio eh, un valor práctico sobre sus enseñanzas. Al leer la tradición escrita es razonable eh, pensar que los primeros discípulos estuvieron muy muy interesados en las palabras, en los hechos de Josué. Al menos solo quizás eh, por su significado práctico, digamos así, es lo más esencial. Y Josué se presenta en estos documentos como un rabino, como un maestro, como un profeta, como un sabio, como una persona influenciada por Ruach Hakodesh, con conexión con la divinidad. Esta es la impresión general que se obtiene al leer la tradición escrita, lo cual Atestigua el impacto que Jehoshua tuvo como maestro en sus primeros discípulos y en la segunda generación. Aun cuando las epístolas no se cite, repito, aun cuando no se cite en las epístolas, literalmente sus palabras o sus dichos, se puede apreciar, se puede percibir una representación de los mismos. Es decir, la aplicación del espíritu de su enseñanza en una manera práctica en palabras del que escribe la epístola. Pero el espíritu es el mismo, es el, es el espíritu de la enseñanza de Rabbi Yehoshua. En los ejemplos que expusimos en las conferencias previas, en los escritos de Saúl, cuando él acude a la tradición de Yehoshua, lo que leemos no es citas, de las palabras textuales de Rabbi Joshua, sino, una vez más, la representación de las palabras de Rabbi Joshua en un contexto eh, de la diáspora, en un contexto que Rabí Joshua mismo no experimentó, por lo tanto, era necesario, digamos, parafrasear o aplicar o representar su mensaje de una manera aplicable a los oyentes. Sin dudas, sin dudas, eh, para mantener una comunidad judía en funcionamiento era necesario la aplicación de la Torah. Una comunidad judía observante, Sumer Torah o Misvot, no puede vivir, no puede perdurar sin la aplicación de la Torah en cada aspecto de la vida, en el diario, en el cotidiano, no solamente la sinagoga, en el cotidiano, en cada experiencia que pasamos a diario, en cada situación, en cada necesidad. Pero lo que hacía única a esta comunidad de judíos era su líder espiritual, el Mashiach en este caso. Así pues, las enseñanzas prácticas registradas en los llamados evangelios, en contexto de narrativas, de eventos, de sucesos, son las mismas, son las mismas enseñanzas en esencia que aparecen repetidas o representadas en las epístolas, en las cuales encontramos que no llevan consigo el contexto de la narrativa, pero la esencia, el espíritu, sí lo encontramos. Y de esto ya hablamos en secciones previas. Cronológicamente, vuelvo a repetir que los cuatro documentos conocidos como eh, evangelios no son los más antiguos cronológicamente hablando en comparación con las epístolas estas son al menos las eh, al, la mayoría de las epístolas eh, de Saúl preceden a los así llamados evangelios aunque ciertamente hay que tener presente la información registrada en ambos en los evangelios en las epístolas la información ahí registrada proviene de la misma fuente. Información oral e información escrita. Proveniente de alguien que presenció los eventos. Los eventos, eh, o sea, un testigo ocular eh, transmitió oralmente los eventos y luego alguien los puso por escrito. Posiblemente. La fuente más, eh, que más resalta es Shimon Kefa, entre otros. Y esto es claro cuando leemos los escritos eh, de los primeros discípulos. Siempre se acude a, eh, a Shimon Kefa, es como el portavoz, como el que habla en nombre del resto de los discípulos, y lo más probable es que él sea el autor de la información. Pero claro, no podemos descartar la información proveniente de otros discípulos eh, que fueron testigos oculares. Por ejemplo, en la sección donde se narra la negación de Simón Kefa, cuando se le pregunta si él conoce a Joshua mientras Joshua estaba a punto de ser juzgado, Simón Kefa niega conocerlo. Toda esta narra narrativa alrededor de este evento es evidente que eh, los detalles provienen de Simón Kefa, porque ¿quién más, aparte de Simón Kefa, conoció esa información? Si él fue el que vivió eh, el evento de la negación. Así pues, aunque la información que encontramos en los cuatro documentos o cuatro evangelios es antigua, la redacción y la composición de ellos no es hecha por uno de los doce. O uno de los que presenció los eventos. Como eh, lo plantea la, la tradición religiosa, el cristianismo o catolicismo. O sea, el llamado libro Mateo, lo más probable es que no lo compuso Mateo. O sea, Matitiahu, o Matitia Levi, uno de los doce. Sino que el compositor de este libro, Evangelio, así llamado, Evangelio según Mateo, no lo compuso él sino que eh, lo más probable es que lo transmitieron los doce de forma oral, o sea, la información proviene de los doce, sin descartar obviamente eh, que algunos eh, de ellos eh, escribió, o sea, uno de los doce obviamente habrá escrito algo, pero insisto, la forma en que están compuesto, eh, compuestos estos cuatro documentos es claramente, al menos para mi percepción, es obra de discípulos, digamos, de la segunda generación. No de los discípulos directos, sino de discípulos de los discípulos. Personas que no fueron discípulos directos de Rabbi Joshua. Como el caso de Sheila, el autor del de libro de Lucas y el libro de Hechos. ¿Cómo comienza el libro de Lucas? Informando exactamente esto que acabo de decirles. Él recibe por tradición de discípulos que fueron testigos oculares y también porque indagó en documentos ya existentes en su época. Así que debieron de existir varios documentos donde se registró la información, de los cuales los llamados evangelios tomaron información, conjuntamente con información oral e interpretativa de los eventos, y esto lo vamos a aclarar a continuación, y de esta manera, se cumple un propósito doble con el cual iniciamos. Primeramente, preservar al Yehoshua histórico. Era necesario informar, darle contexto eh, bases a este personaje que murió y resucitó. Y se nos informa que es el Mashiach. Es necesario hablar de él desde un punto de vista histórico que enseñó, que habló. Y también eh, el registro de su información tiene como propósito o motivo que la información, la enseñanza perdure para futuros discípulos. Información sobre su vida, sus hechos y <coughs> su enseñanza. Y como dije, esta enseñanza sobre todo es práctica. El objetivo primordial fue preservar la enseñanza práctica de Jesús, de manera que los Principios de las enseñanzas de Rabbi Joshua puedan ser aplicados en el contexto de futuras generaciones, contextos diferentes a los que presenció Josua cuando expresó sus enseñanzas.